¿Podrías ayudarme un poco, Vidir? Estén alerta. Tenemos informes de hostiles en la zona. ¿Nos están atacando? ¿Aquí? Listo para la batalla. Mantengan esta zona asegurada. Vean lo que está aquí. ¡Prepárense! Se acerca un enemigo. Aún no acabaste conmigo. Objetivo esquivado. Nuestra defensa es infalible. Ahora la nave entera sabe que estamos aquí, ¿eh? ¡Tenemos uno! ¡Eso no fue nada! ¡No me toques! ¡Yo muero! ¡Y tú también!
a mano, amigo. Realmente me hacía falta eso. Eso no me detuvo. Recuerdo esta sensación. Cerrando esta puerta. Está cerrada. Iniciando combate. Las listas. Prepárense para el impacto. ¡Oh, no, sí! ¡Tú tienes oportunidad! ¡Mejor tú que yo! ¡Háganlo correr! ¡Entendido! ¡Mira esto! ¿Cómo se sintió? Necesito más espacio. Eres insuficiente. ¡Que alguien me ayude! Cerca. Te haré pedazos. Eso no es bueno. Intentemos esto. Pienso resistir. El descuidado sentirá. Nunca me rendiré. ¿Una puerta trabada? Me pregunto si... Dale, encárgate tú. Debes estar muy feliz de que Merrin se haya unido al equipo. Sí, me alegra que quiera ayudar. Espera, ¿escuchaste eso? Droides destructores. Perfecto. ¿Seguro? Eso no es justo. Son todos. La primera vez que luché contra unos droidecas fue junto a mi maestro durante la guerra de los clones. Me congelé. Él tuvo que encargarse de ellos. Mírate ahora. Seguro que él estaría orgulloso. Eso espero.
Sabes que no solo se unió para buscar Thanalor, ¿cierto? No sé de qué hablas. Lo que tú digas, Gal. Está cerrada. Bien hecho, Vidi. Bien, a ver qué tenemos por aquí. Un turboelevador. ¿Está adentro quien yo creo? Déjame ver más de cerca. ¿Sí? Sí. ¿A dónde va? A la torre de control. Pues ese es nuestro objetivo. Veo un problema ahí abajo. Droides. Hemos visto cosas peores. Mira eso, AJT. Tengo un plan. Supongo que puedo hacer ruido para alejarlos y que tú entres. Nos reuniremos en el turboelevador. ¿Qué te parece? Es arriesgado. Ya nos hemos arriesgado antes. Suerte. Tú también. Ejército todo nuestro. Listo para peinar este planeta en busca de mi maestro perdido. ¿Qué pasa? No, ya era hora. Sabe hacer una entrada. Estás. No podemos pasar. No pasarás.
acabar mi trabajo. Droide, mátalo. Entendido. ¿Listo para el combate? ¡Es veloz! ¡No lo creo! ¡He sobrevivido a cosas peores! ¿A esto le llamas una batalla? Me alegra verte. Igualmente. ¿Quién necesita un martillo de ese tamaño? Ya no lo necesita. No veo la manera de llegar al turboelevador. Bueno, busquemos una. Están cerrando este lugar. Oye, mira esto. ¿Puedes conectarlo? Tengo una idea. Bien. ¿Y ahora qué? Nada mal. ¿Qué son estos edificios? El término técnico es yurta. Son viviendas. Los vi en Marek 9. Jamás había visto tantas. ¿Viviendas? Ahora sí que estamos en problemas. No me siento muy bien, Vidi. ¡Pena! ¡Que sea una buena pelea! ¡Objetivo detectado! ¡Disparando! ¡Están lanzando granadas! ¡Lonas los protocolos! ¡Arma activada! ¡Lanzando armamento! Eso no es nada. Buen intento.
Esto no me gusta. ¡Atrápenlo! ¡Yo te cubro! Me siento débil, Vidi. En cuanto acabemos con esto, Kata y yo por fin podemos... ¿Puedes bajar eso? Eso está hecho. ¿Tienes cal? Corté esta cuerda solo para ti. No es momento para dudar, Cal. Fallar. ¿También? ¡Muere! ¡Aún no es la hora de mi muerte! Que les caigamos bien. ¿Cómo crees que desaparecieron las otras brújulas? Apuesto mis créditos por Santari Cree. ¿En serio? Si ella envió así a ese tanque Bacta, puede que esta historia no acabe aquí. Rescatamos así, nos vamos, encontramos Tanalor. Y luego... ¿Qué? Solo voy un día a la vez. ¿Tal vez se nos ocurra algo con Merrin? Nah. Ella tiene su camino y yo el mío. Sí, escuché que los Jedi son desapegados, pero... Así es. Solo no olvides quién eres. ¿Qué quieres decir? Que confíes en tu corazón. Las cosas solo están empeorando. La vida es valiosa. Igual que la felicidad. Ojalá fuera tan sencillo. Es así de sencillo. Si ves un futuro con Merrin, acéptalo. No lo entiendes. No puedo...
Hola, Hojalata. Por aquí. Un poco más. Perfecto. Gracias. Encontraré otra forma de avanzar. Tú encuentras a droide. Y no te mueras. Esto no es muy emocionante. No creo que nadie haya estado aquí en mucho tiempo, amigo. ¿Los droides de la antena del bosque? Está bien. No iremos por ahí. Dagan destruirá así para obtener lo que quiere. Está obsesionado. No debimos dejarla en el puesto de avanzada. Tenemos que rescatarla. Tenemos que salir de aquí ya. ¡Dispárenle! Qué inteligente. La solución a un problema yace en cómo se formula. Siempre hay que ver la situación desde varios ángulos. Siempre dándome una nueva perspectiva, ¿no, Sir? Estoy bien, amigo. Vamos. Detengámonos un momento. Hora de moverse. Hay
que recuperar el sintonizador. Les da acceso a todo lo que Kree bloqueó. ¡Desastre! Tuberías con fugas. ¿Quién anda ahí? ¿Me puedes dar un estimulante, BD? De vuelta a la normalidad. Las rutas de mantenimiento deberían llevarnos arriba. Creo. Objetivo detectado. ¡Vamos! Tengo que despejar la mente.
esto! ¡Honraré a Rey! Si tan solo... ¡Listo! Perdón, viejo droide, pero prometo que seguirás viviendo. Necesito un estimulante. ¿Boat? ¿Boat, me escuchas? Debemos estar fuera de alcance, o están interfiriendo con nuestras comunicaciones. Estoy seguro de que está bien, pero por ahora tendremos que seguir solos. Tal vez ya podamos usar ese turboelevador. Santari, tu trabajo no tiene igual.
Pero enviar a un droide en lugar de enfrentarte a mí solo demuestra tu cobardía. Un pequeño precio por perdonarte la vida. Dime, ¿te complació la muerte del Jedi? Escapó. Todos esos años de reclusión hicieron que perdieras habilidad. Al menos me doy cuenta de que el Jedi está a tu altura. Repítelo y te arrancaré la lengua. Me crecerá de nuevo. Dagan, escucha. El Jedi es una amenaza. No ahora que tenemos esto. Ya dupliqué las frecuencias del dispositivo. Podemos acceder a todo lo que haya sellado. Bien hecho, Ravis. Tú, activa la antena del bosque. Ve a la luna destruida. Sé dónde ocultó Santari la última brújula. Dagan. Cuando la tengas, consideraré cumplida mi promesa contigo. ¿Y luego qué, viejo amigo? La galaxia ha cambiado. Hay muchas guerras, pero poco honor que ganar en ellas. Cuando lleguemos a Tanalor, tal vez podamos soñar con una nueva guerra. Tú y yo. Tal vez. Antes de irme, ¿quieres que destruya a esa droide? No. Santari seguro borró la memoria de su droide. No recuerda nada sobre la brújula. La desarmaré y reprogramaré para que me sirva tal como le sirvió a ella. Dagan podría estar en cualquier lugar. ¿Listo, BD? Si tú estás listo, yo también. Esa droide es mía. Supongo que me rescataré yo misma. Así que sobreviviste a Ravis. ¿Cómo? Lo de siempre. Asesinaste a tus camaradas Jedi. Acabé con aquellos que se oponían a mí. Vete o comparte su destino. Aunque creyeras que el Consejo te traicionó, seguían siendo tu familia.
¡Qué arrogante! ¡Que asuma saber qué es lo que me motiva! Lo que veo es que tu obsesión con Tanalore te cegó. No importa lo que pasó. No puedes cambiar el pasado. Sé bien lo que te digo. Tal vez tengas razón. El pasado es una cadena. Y debo cortarla por completo. ¡El sintonizador es mío! ¡El androide es mía! ¡Tanalore es mío! Resiste, sí. Ese era el plan. ¡Imposible! Estás fallando. ¡Miserable! ¡Débil! Así que, este es el tipo del que me hablaste. Sí, es muy amigable. ¡Ya me retrasaste suficiente! No te librarás tan fácilmente. Gracias. Dos guerreros en la cúspide de su poder conectados por la hermandad. Con esto nacen las leyendas. Sí. La tengo. Nos vemos arriba.
Vamos, sí, sigamos avanzando. Tal vez eso sea buena idea. Daganguera está loco. No paraba de hablar de una brújula. Tu maestra la creó para navegar por el abismo. Esta es la primera vez que escucho hablar del tema. Porque borró esa información de tu memoria. Eso lo explicaría todo. Bueno, Dagan está seguro de que ella le dejó una brújula que debe encontrar. Esperemos que sí. Dagan envió a Ravis a revisar otra antena en la luna. Quizá lo encontremos ahí. ¿Regresamos a la luna? Genial. Oh, maestra Kree, ¿por qué me envió a liberar a ese traidor? La gente es complicada. Tal vez pensó que la orden se había equivocado. Si tan solo pudiéramos preguntarle. Por favor, permítanos irnos de este lugar tan espantoso. Es la forma más segura de salir. ¿Estás seguro? No. Sí, está bien. Pareces nervioso. Voy a ir con él. Sube, sí. Nos vemos en el puesto. Sí, ya voy. Recuérdame nunca hacer eso de nuevo. Dagan debió enviar a Ravis a encontrar la brújula. Tal vez la antena del bosque encienda algo en la luna. Es una suposición, pero si Ravis va de camino, ahí es a donde tenemos que ir. A mí me parece un datapad, o los restos de uno. Vamos, tenemos que contar esto. Tengo que concentrarme. Hola. Malas noticias, Guni. El datapad está dañado y no tiene arreglo. Oh, mis diseños. Los perdí para siempre. Lo siento, Guni. Intentaré conseguirte algo en el puesto de avanzada. Gracias de nuevo. Ni lo menciones.
estoy hundiendo. ¿Qué es eso? ¡Vámonos de aquí! Huh.
¡Necesito uno! Esperemos no necesitarlo. ¿Qué tal estás? ¡Cal! ¡Tómate un momento, camarada! Y respóndele esto al viejo Scuba. ¿Parezco un pescador habilidoso? No sé a qué te refieres. Mi aspecto, chico. ¿Calienta los bajíos? ¿Hace que sientas la brisa marina en tu cara? ¿Te ves bien, Scuba? Usar todos mis encantos marinos para atraerlo. ¿Parecías gustarle? Sí, aunque no me sorprende. Es uno de mis muchos talentos. Verás, el pez barro es el más sensual de todos los peces, pero también es muy asustadizo, excepto cuando ve una posible pareja. Por eso me ves tan vanidoso hoy. Es una lástima tener que engañarlos, pero puedo ofrecer un buen hogar en mi tanque como
casa. Me parece justo. Ahora bien, ¿continuamos con mi historia? La historia continúa. La última vez que hablé sobre la llegada del Rezón, ese gran navío descendió sobre nosotros como un ancla que corta hacia las profundidades. Jamás has visto un navío tan aterrador como ese. Era afilado como un pez, como el morro de un pez huesudo. Tenía tres grandes garras. Sí, el tren de aterrizaje. Pero cuando sus grandes fauces se abrieron. Sí, la rampa de carga. Ahora, ¿quieres guardar silencio y dejar que Scuba cuente la historia? Sus grandes fauces se abrieron y vomitaron a su temible tripulación. El grupo más vil de pescadores que alguna vez hayas visto. Y liderado por el más vil de todos. El capitán. One Jack Wet. El barbado Besalisco vociferó que tenía planeado pescar en nuestras aguas. Eran cazadores de trofeos en busca de las presas más raras. Los acabianos se negaron. Teníamos que lidiar con la gran hambruna y todos los peces eran valiosos. Pero al feroz capitán no le importaban nuestros problemas. Mientras eructaba, sacó de su nasa un poderoso arpón. ¡Espera! Gritó el pequeño Scuba mientras saltaba de su roca. Conozco estas aguas mejor que el sabor de mi lengua. Hay pocos peces debajo del hielo. Y añadí, pero si me llevan con ustedes y si dejan esta aldea en paz, puedo mostrarles cómo persuadir a los peces más raros para que se enganchen a sus cuerdas. Sí. El temible capitán acarició mi pequeña barba. Después de un largo momento, quitó su mano y dejó salir una sonrisa horrible. Muchacho, tienes suerte. Necesito a otra persona más para mi tripulación. Alguien que sepa moverse en el mar. Ah, Cal, si tan solo pudiera regresar a ese momento en el que estreché la callosa mano del Capitán Wet. Si tan solo jamás hubiera bajado de mi pequeña roca. Pero mi encuentro con Undon me había dado un gusto por lo desconocido. No podía resistirme al llamado de la aventura y tenía que salvar a mi gente. Así que partí con el Rezón. Pensando en lo que haría, pensando en que sería un pescador del Capitán Wet. Pero claro, mi aventura apenas estaba comenzando, y cuando el Rezón llegó a órbita... Supongo que son más problemas, ¿no? Pero ya di demasiadas vueltas. Regresa en otro momento y te seguiré contando.
Ya está. Ahora puedes llegar. Vámonos, Vidi. Una preocupación menos. Te escucho, Vidi. Veamos.
¿Cuánto tiempo llevará esto aquí? Concéntrate. No deberías estar aquí. Disparo realizado. Encendido. Mira quién tenemos aquí. ¿Te mantienes ocupado? Siempre hay algo que hacer. Pues no ganarás mucho hablando conmigo, a menos que pienses robarme. No tenía pensado hacerlo. Muy bien. Entonces te deseo un muy buen día. No intentaste algo valiente en la torre, ¿verdad? Aún no. Qué astuto. Díganme, ¿cuánto tiempo llevan juntos? Demasiado. Fuimos los primeros en llegar. Ambos tratábamos de buscar Priorita. No teníamos ni idea de lo que hacíamos y no encontramos nada. Entonces recordé que odio estar afuera. Y yo me quemé la gastrodermis. Nada divertido. Y luego vi al buscador más patético e inepto de este planeta, Ramsay Forlow. Yo también. Y claro, ambos empezamos a burlarnos de Ramsay el Torpe. Y empecé a reírme por las ocurrencias de Gulu. Y yo de las de Guido. Y llevamos juntos desde entonces, porque teníamos algo en común. Ramsay era un perdedor. Me acuerdo de él y me saca una sonrisa. ¿Tienes el dinero? Yo tengo los artículos. Pues ya conoces a Gris. El jefe es un innovador culinario que nunca se detiene. Pero tal vez te podría interesar un asado de gancho dado. Es uno de tus platillos. Se te está cayendo la baba con esto. Tan tierno que te gustaría tomarlo de cena. ¿Tanto tiempo llevo aquí como para tener un platillo favorito? Bueno, el tiempo vuela cuando tu disposición es tan alegre como un cementerio parado. ¿Eso es todo? Está bien. Y el río emergente es dividido por cuenta de la espada de la roca. ¿Cuál espada? ¿Cuál roca? ¿Qué es más filoso, la roca o el agua? Bienvenido. Siéntete como en casa. Cal, tengo que confesarte algo. Aquí vamos. En el valle hay más de esa tecnología que le intenté vender a Ravis. El edificio está justo en medio. Imposible no verlo. Estaba pensando que, si vas por ahí y echas un vistazo, podríamos dividirnos las ganancias de lo que encuentres a la mitad. Ya veremos, Turgle.
¿Sabes qué? Estuve a punto de sacarte a patadas cuando te vi entrar la primera vez. Qué gracioso. Recuerdo haberme preguntado si iba a ser quien le diera a este látedo en su segundo brazo prostético. ¡Ja, ja! Inténtalo si puedes. Pero en serio, nos has ayudado cuidando al chico. Es como si estuviera... ¿Estás llorando, Green? Dime, ¿quieres escuchar mis aventuras en el Rezón con la tripulación del temible Capitán Wan Jek Wet? ¿Soy todo oídos? Sí, mi estadía comenzó con un buen problema. Perdón. Ah, esperaba que encontrara semillas como esas. Coloca una en el suelo y te compartiré lo que he descubierto. Es la primera vez que veo esta. Debería hablar con Pili. Grandioso. Ahora a esperar. Una chapoteadora de campana azul, fascinante. Su flor tiene un aroma muy peculiar que saca del musgo a medida que florece. Es muy agradable. Ahora vayamos a... Luna destruida. No hay problema. Nos estarán esperando. Cal y yo llegamos sanos y salvos a la Lucre Colt. Tú y yo tenemos definiciones muy distintas de sanos y salvos. Me pregunto por qué Dagan envió a Ravis en vez de venir aquí él mismo. Muy bien, muchacho. Siéntate. Llegamos. Droides buitre. Ravis tiene más droides separatistas de lo que pensamos. Parece que aún no nos han descubierto. ¿Puedes aterrizar? No lo sé. Lo más arriesgado va a ser despegar otra vez y lo último que quiero es quedarme en esta roca embrujada. Pues podrías construir otra cantina, una franquicia. Oye, ¿y si nos guardamos los chistes para después, Jetpack? Puedo ocultar la mantis. Pensaba que esta nave no tenía ningún dispositivo de invisibilidad. ¿Qué está haciendo? ¡Aquí vamos! Los droides buitre están enfrente. Confía en ella. Está bien, eso fue impresionante. Te dejaremos. Suerte con Ravis. Para ti también. Oye, chico, date prisa. Jetpack, a las armas. Recibido. Ah, y necesitaré un poco de tu sangre. Por si me canso. Ve con cuidado.
antena está activa. Probablemente no sea nada bueno. Esa es la nave de Ravis. Se dirige hacia la torre. La fuerza me acompaña.
Estoy en mal estado, amigo. Muchas gracias, amigo. ¿Un estimulante, Billy? Me salvaste. Ya la aseguré. ¡No la abras! ¡Descuartícenlo! ¡Me las pagarás! ¡No lo creo! ¡Toma esto! ¡Suficiente! ¡Dame un estimulante! Para destruirte. Acabaré contigo. Debes morir. Evaluando tanto. Tal vez Antari ocultó la brújula en la torre. Solo hay una forma de averiguarlo. De avanzar es por la cámara de disparo. Sí, tampoco me fascina la idea.
¡Ayuda, Vidi! Instalación de fabricación en la luna. Nos ahorrará tener que traer materiales de otro lado. Necesito ayuda.
¿Cuánto tiempo llevas dormida? Pronto volverás a cantar. Oye, Cal, ¿estás ahí? Estoy aquí. ¿Todos están bien? Lo estamos logrando. No hay prisa, pero apúrate y avísanos cuando vengas de regreso. Lo haré. Supongo que esos droides tampoco conocen. Podemos seguir por arriba y por otra cámara de disparo. Sí, con uno basta. Aún no hemos terminado. Aproxima el momento en el que volverás a darle vida a la visión de Dagan.
camino se revelará. Pensara que llegaríamos a esto. Tomó sus decisiones, pero si nos ayuda a encontrar un hogar libre del Imperio, que así sea. Esto es diferente. ¿Todo listo? BD-1, por aquí. Jedi, es casi demasiado tarde. Te espero en la torre de control. Ven por aquí, si te atreves. ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Recibí daño! ¡Dame más! ¡Resina de acá! Oh, acércate lentamente. ¡Es un Jedi! ¡Voy por todo! ¡El enemigo se acerca! ¡Toma esto!
Ninguna prueba ha tenido éxito hasta ahora. Dagan Gera tiene fe. Pues entonces siente algo que yo no. Todo tuyo, Vidi. Gracias, Vidi. ¡Tenemos una brecha de contención! ¡Agáchate! La salida está bloqueada por la materia de Kobo. ¿Hay algún orbe por aquí? ¿Hicieron aquí? El artefacto que encontramos en las torres de piedra. ¿Crees que nos pueda servir aquí? Tú te encargas, ¿verdad, Vidi?
Veamos qué hacía Kree. Santari. Dagan, ¿qué hiciste? Lo que debía. Detente. Pero tú quieres lo mismo que yo. Si no, ¿por qué engañarías al consejo? Perdiste la cabeza. Ríndete. Y encontraremos una solución, juntos. Ven conmigo. Es demasiado tarde para eso. ¿Cuánto sufrimiento, Santari? Tanalor. ¿Sientes cómo se nos escapa? Sufro por ti. Tanalor te ha cambiado. Y a ti también. Hazte a un lado. No. Entonces iré solo. Santari. Que un droide médico venga aquí y prepare un tanque Bacta. ¿Qué encontraste? Tecnología de la Alta República. Funciona con mi gancho. Podría ayudarnos a subir a la torre. Derrotó a Dagan, pero no lo entregó. ¿Por qué? Vamos a intentarlo. Oh, funciona. Tras Ravis.
mano, amigo. Mostrémosle esto así. No creo que podamos hackear esa todavía. Hora de moverse. Jedi. ¿Por qué activaste la antena? Han pasado años desde la última vez que acabé con un Jedi. ¿Por qué activaste la...? Ya te oí. Hace mucho, Dagan me venció en combate. Se ganó mi lealtad. Peleamos juntos hasta que los Jedi lo traicionaron. Se necesitaron a muchos de tu orden para derrotarme. Y aún así, me deshonraron. Me negaron la muerte de un guerrero y dejaron que me pudriera en una celda durante siglos. Por eso, parece que nuestros destinos están entrelazados. La caída de tu orden me permitió escapar. Y aún así, nada ha cambiado. Sigue sirviendo a Dagan. El paso del tiempo
nunca ha afectado mi lealtad. Sin un código, solo puedes servirte a ti mismo. ¿Dónde está la brújula, Ravis? Yo no te debo nada, Jedi. Si lo que quieres son respuestas, tendrás que luchar por ellas. Muy bien. Eres un guerrero. ¿Eso? ¡Muéstrame tu fuerza! ¡Atácame de nuevo! Esperando esto. ¡200 años! Entonces no te decepcionaré. La quemadura del sable es más potente que de cualquier blaster. ¡Ayuda! ¡Un estimulante! Excepcional. ¡Siempre! ¡No tienes a dónde ir! Demostraste tu valía. ¿Dónde está la brújula? En el observatorio de Santarigri. Como Dagan sospechaba, abrí el camino. Se dirige hacia allí. Te derroté. Lucha conmigo. Podemos enfrentarnos a Dagan juntos. No lo haré, Jedi. Después de todo este tiempo, sigo soñando con Tanalor. Tenía la esperanza de verlo de nuevo. Pero no será así. Ravis. Dagan Gera se interpone en tu camino. No tienes por qué hacer esto. Solo un...
equipo de ustedes llegará a Tanalor. Jedi, concédeme una muerte de guerrero. ¡Ahora! Deberíamos irnos. ¿Estás ahí? Cal, no sé qué hiciste, pero esos droides buitres se están yendo a toda prisa. La pista de aterrizaje está despejada. Bajaré la Mantis ahora. Recibido. Te estaremos esperando, chico. Tal vez Ravis tenía razón. Dagan abandonó el código Jedi. Y míralo ahora. Está consumido por su obsesión con Tanalor. ¿En qué se diferencia eso de lo que estamos haciendo nosotros? No te preocupes. Gracias por cubrirme. La mejor forma de subir es por la antena. ¿Todo listo? Te eliminaré. Grandioso, solo quedo yo. Si de un blaster vas huyendo, más te vale ir corriendo a la cantina de Pylon. Nueva ubicación en la luna destruida. Pero si no está muerto, ¿cómo estás, chico? Cal. No sé qué hiciste allá, pero seguro que fue un golpe duro. Ravis es historia. Sí, es justo lo que pensaba. Deja adivino. ¿De vuelta a Cobo? Sí, eso creo. Señor Jetbat, ven a ayudarme. Voy. Ahora no. Necesito tiempo para pensar. ¿Has jugado Sabak alguna vez? Claro. ¿Y tú? La primera vez que jugué, gané 9 partidas seguidas. Eres así de bueno, ¿eh? Esa es la cosa. No lo soy. Fue pura suerte. Y no volví a jugar Sabak desde entonces. No confío en una racha de suerte. Al menos no en esta galaxia. ¿Te has dado cuenta de que nunca es una luna con parque de diversiones o una con buffet libre?
No, tiene que ser una luna sombría, maldita y aterradora. Prepárate un poco de té. Te ayudará a relajarte. No hay suficiente té en la galaxia que me convenza de pasar más de un minuto en esta luna. Yo podría beber un poco. Tú odias el té. Solo es... Espera un momento. Vamos a elegir el destino. ¿A dónde vamos? Próximo destino, Kobo. Tengo que despejar la mente. Le das vueltas. Otra vez. ¿Soy tan evidente? No es ningún truco Jedi. Solo presto atención. En la luna destruida, vi a Dagan enfrentarse a Santari. Estaba tan consumido por Tanalor que perdió la cabeza por completo. Me recuerda a mi lucha con el Imperio estos últimos años. Digamos que no quiero acabar como él. Eres muy testarudo, pero la ambición no te motiva. Lo que no sé es por qué ella no vio el cambio en él antes de que fuera demasiado tarde. Soñaron juntos. Y sufrieron juntos. No es tan fácil despertar de un sueño compartido. ¿Eso es lo que te preocupa? ¿Perderte a ti mismo? Sí. Un poco. Si alguna vez te desvías de tu camino, nosotros te encauzaremos.
Thank you.